olas me echó a navegar. La melodía dulce viene de tu sonrisa, por su canto alegre me dejo llevar. ¿Qué tal? Muy pero muy buenas noches, amigos televidentes. Aquí estamos acompañándolos en esta nueva edición de Campo al Día, que como es habitual, cada semana tenemos toda la información del sector productivo de nuestra región. En este sentido, vamos a decir que hemos estado con los últimos remates de esta semana. Estaremos con lo que ocurrió en el remate de Feria Rodeo, el tradicional remate de la semana pasada, el día miércoles, que se llevó a cabo a mitad de semana con motivo de lo que era el feriado largo. Y por otro lado, también estuvimos con el último remate del mes de Alfredo de Semondino, que fue el televisado con 11.000 cabezas, realmente muy, muy buenos valores. Y estaremos también hablando de Hacienda con el presidente del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, con Ulises Forte, que habla de la situación, lo que ha sido el 2019, lo que se viene para el 2020 y toda la incertidumbre que hay, los mercados ganados y lo que se puede seguir ganando, con obviamente también el coronavirus que influye en el mercado internacional de la carne, sobre todo en las exportaciones a China, con país con el cual ya se habían cerrado importantes negocios, ¿no? Así que estaremos con esto. Y también con una producción exótica, podríamos decir, para nuestra región, que ya hemos hablado en su momento, que tiene que ver con el cultivo de azafrán. En abril se hace la siembra de bulbos, todavía está la posibilidad de negocios, y Azafrán Rancul también se ha sumado, en este caso, o invita a ustedes a sumarse, mejor dicho, a través de una entrevista que realizamos con Nora Perotti. Así que este sábado, precisamente en la mañana, hubo una serie de charlas muy, pero muy interesante para todos aquellos que están, valga la redundancia, interesados en ingresar al negocio de la siembra de azafrán, un negocio que ellos aseguran es muy rentable, es contrato de por medio, así que pueden acercarse allí a la gente de Azafrán Rancul. Vamos a comenzar precisamente con esta entrevista que realizábamos hace un tiempo con Nora Perotti, pero que sin duda se apuntaba a lo que es el mes de abril, y esto nos decía. Nosotros hace 3 años nos comentan de la posibilidad de sembrar en la quinta, en la quinta de Rancul, el azafrán. Desconocíamos totalmente el tema, así que nos acercamos a Villa General Belgrano, donde hay unos productores. Conocimos cómo era este emprendimiento y comenzamos con una inversión familiar. El primer año nosotros tuvimos una siembra de 800 bulbos y tuvimos muy buena rentabilidad, producción y rentabilidad. Entonces, al segundo año, como tuvimos tan buena producción, la gente de Villa General Belgrano vinieron como inversores a nuestro lugar. Y también les fue muy bien. Así que en el 2019, que ya es el tercer año, hicimos una publicidad en la radio local y se acercaron inversores de nuestra localidad. ¿Qué exige desde el punto de vista climático, condiciones de suelo? ¿Qué exige, qué características el azafrán? El azafrán tiene muy pocas exigencias. Requiere un suelo flojo, suelto, con arena gruesa, permeable, que sea permeable, porque lo único que lo afecta es la humedad. El exceso de humedad va a hacer que los bulbos se echen a perder y ahí hay mucha pérdida. Los bulbos tienen valor por unidad. Nosotros trabajamos con este año con 5 tamaños. Un bulbo muy pequeño, que se llama cormillo, y después los bulbos con tamaño número 1, número 2, número 3 y número 4. Cada uno de esos bulbos tiene su valor. Y por lo tanto, nosotros vendemos un mix, que es un bulbo número 1, un bulbo número 2, un bulbo número 3, cada uno. O sea, al vender el mix, el bulbo tiene el mismo valor, los tres bulbos tienen el mismo en valor. En diferentes etapas, diríamos, son diferentes tamaños. El bulbo número 1 va a crecer de tamaño. Este año algunos bulbos número 1, que eran de un tamaño un poquito más aproximado al 2,
se reprodujeron. El bulbo número 2 y el número 3, también el número 4, son los que se reproducen. Uh-huh. Y esos, al tener hijitos, eso es lo que te da la rentabilidad. La rentabilidad. Eso es lo que te da la ganancia. Me decías que este año ha tenido aumentos importantes el bulbo azafrán. Sí, y eso se pone, es un promedio o un porcentaje que va acorde al aumento del dólar. Así que imagínate, claro. Sí. En el año, el día 24 de noviembre fue el tercer aumento que tuvo en el año. Y ahora se espera otro aumento para fines de diciembre o tal vez enero. Por eso nosotros hacíamos en nuestro Facebook, que se llama Azafrán Rancul, instamos a los interesados a convertirse en inversores, porque si invertís ahora, ya vas teniendo rentabilidad, o sea, vas teniendo ganancia, porque tenés aumentos antes de que siembres. Después, bueno, una vez que sembrás, nosotros sembramos en marzo o abril y los bulbos permanecen sembrados durante 6 meses. Uh-huh. 6 o 7 meses y ahí ya se cosecha. Entonces ahí vemos cuál es la producción que hubo, la reproducción, mejor dicho. Y bueno, ahí se sacan cuentas, se calibran. Hay un aparato para calibrarlos, las distintas medidas, entonces ahí después se sacan los costos. ¿El inversor después, una vez que tiene esa producción de bulbo, los puede vender o ustedes están ya en el mercado, diríamos? Exactamente. Nosotros trabajamos con gente de Córdoba y las personas que este año han venido como inversores, por ejemplo, uno de los inversores necesitaba vender la producción. Entonces surge otro inversor que lo compra. Uh-huh. Bueno, da la casualidad que este nuevo inversor adquiere los bulbos antes del 24 de noviembre. Uh-huh. Entonces, sin querer, él ya tuvo ganancia porque los bulbos aumentaron el día 24, el precio aumentó y van a volver a aumentar en enero, febrero, como ya te dije. O sea que ya iba teniendo ganancia. Y después falta toda la reproducción que los bulbos van a tener. Como me preguntabas hoy, el clima no le afecta. Uh-huh. No le hace nada el exceso de frío y no le hace nada el exceso de calor. Sí el exceso de humedad. Uh-huh. Que puede llegar a podrir. Es el único inconveniente que hay. Por eso, por ejemplo, nosotros tuvimos preguntas de gente que quieren llevar... invertir y sembrar en su casa. Tienen que tener muchos cuidados. O sea, por empezar, la mezcla tiene que ser las proporciones casi justas. Tienen que tener un fungicida, que es uno preciso para que no agarren hongos. No tiene que tener exceso de riego, tampoco falta de riego. Uh-huh. Tiene que tener, o sea, varias cosas que es el cuidado que nosotros le damos. Nosotros a la gente le damos la posibilidad de convertirse en inversor, va a tener sus bulbos, hay unos cajones de siembra que se siembra en altura y cuando nosotros sembramos, cada inversor tiene su lugar en un cajón y un lote. Se hace una ficha, se hace un contrato que firman las dos partes, o sea, por cualquier inconveniente. Sí, correcto. Como para seguridad, tanto nuestra como del inversor. Uh-huh. Cuando, en este caso, bueno, ustedes se dedican a lo que es la producción de bulbos, sí. No lo que es la producción del azafrán en sí, que también tiene un cuidado y tiene también su secreto, ¿no? Exactamente. Cuando nosotros sembramos en marzo o abril, alrededor de 15 o 20 días posteriores, comienzan a salir las flores. Uh-huh. Las flores son hermosísimas, muy vistosas, pero duran horas. Uh-huh. Apenas salen en la mañana, es donde nosotros las tenemos que sacar, y de esa flor se sacan 3 estambres rojos.
Ese es el condimento. Ese es el condimento. Ese es el condimento. Se necesitan alrededor de 150.000 flores para tener un kilo de estambres de azafrán. Después eso lleva, o sea, requiere un secado de lo que de ese kilo nos quedan 250 gramos. Por eso es el precio altísimo que tiene el azafrán. Y bueno, a la gente ve la flor, le llama la atención, piensan que la planta de azafrán la pueden tener en su jardín. Sí la pueden tener, pero no va a ser de floración. La flor dura minutos. Exacto. La flor se abre, sacás los estambres. No es como, diríamos, salvando la distancia, el orégano, el perejil que vos tenés permanentemente. Exactamente. No. Este es ese momento. No, es ese momento. Uh-huh. ¿Cómo pueden hacer para contactarse con ustedes, la gente de la región? Nosotros, bueno, tenemos dos números de teléfono o por medio del Face, que se llama Azafrán Rancul. Es una página a la que pueden ingresar. Todo lo que yo les estoy contando está un poquito contado también con imágenes. Hay fotos, hay videos de la cosecha de este año. Uh-huh. Y los teléfonos son de la región, 2302-56-65-58 es uno y el otro es 44-98-87. Bien. A cualquiera de los dos números que llamen, los vamos a atender, les vamos a explicar. Lo que sí, nos gustaría que aquel que esté interesado nos visite, vea lo que es el lugar y las condiciones que nosotros les ofrecemos para que se conviertan en inversores. Bien, cambiamos el ángulo de la información y en este caso vamos a decir que dialogamos con Ulises Chitofuerte, presidente del Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Una entrevista telefónica en la cual hablábamos sobre lo que había sido el 2019, cómo está el mercado de carne hoy, qué expectativas, qué influencia va a tener el mercado internacional, sobre todo el coronavirus con los mercados de chino, donde se habían concretado importantes negocios, pero ahora sabemos que hay ciudades que están cerradas, que la comercialización está limitada. En consecuencia hay mucha incertidumbre con esto, pero también cuánto va a depender del valor de la hacienda el mercado interno. O sea, varios aspectos tocamos y además la invitación para una jornada que se va a realizar ahora próximamente en los primeros días de marzo en la ciudad de Río Cuarto. El 19, bueno, fue un año muy atípico porque fue cruzado por la cuestión electoral, ¿no? En buena hora ya ha sido así, ¿no? Lo bueno es que se nos fue un poco la mano, tanta gana votar, votamos 5 o 6 veces los pampeanos, pero más allá de eso, más allá de la anécdota de las veces que tuvimos que durar la urna, bueno, ahora que hemos podido asistir, ¿no? Pero bueno, todos sabemos que los años electorales pasa de todo un poco, pero bueno, del instituto pudimos aislarnos un poco de ese tema, hicimos esta campaña y bueno, y logramos reinstalarnos en China, logramos batir el récord histórico de la exportación de carne de Argentina, pudimos cumplir con la Hilton, hicimos toda la feria, bueno, un año muy intenso, que dio sus frutos y terminamos muy bien. Ahora después, bueno, arrancó este año, como con todo lo que un gobierno nuevo genera incertidumbre y expectativa a la vez, ¿no? De expectativa por lo que va a hacer cosa y de incertidumbre por lo que va a pasar. Se ha reunido pero bueno, además allá de eso, se viene con este lío internacional con el tema coronavirus, que bueno, también hay que repartir por los mercados, ¿no? Sin dudas. ¿Se han reunido ustedes con el nuevo gobierno con respecto a las políticas de mercado? Porque también había cierto temor del cierre de las exportaciones, que ocurría lo que ocurrió en la década del kirchnerismo. ¿O esto ya diríamos, los mercados conquistados ya están conquistados y no va a haber inconvenientes? Mira, yo te sigo ilusionado, aunque los errores pasados sean como experiencias para no volver a cometerlos, ¿no? La verdad que hemos tenido reuniones con el ministro de Baterra, hemos tenido reuniones con el Senasa, hemos tenido reuniones con Cancillería, y no, al contrario, está se sigue hablando de buscar nuevos mercados, de seguir exportando. Argentina necesita divisas, necesita generar mano de obra y necesita federalismo. Y todos sabemos que si exportamos productos de soja con todo lo que significa la soja en Argentina, generamos el arraigo y el trabajo que generamos en el interior cuando exportando carne, ¿no? Se genera mano de obra, laburo, etcétera,
inviable. Pero bueno, es una política ganadera, una política pecuaria que tendrá que discutir la mesa de enlace, las entidades en particular con el gobierno. Nosotros en este tema, bueno, en la gran preocupación nuestra de China, ¿qué va a pasar? Ahora aparentemente llegamos al fondo, ahí empezamos a resurgir, hay consulta de precios, hay consulta de mercado, hay consulta de embarque, así que lentamente se vendría reconstruyendo eso. Con un novillo por encima de los 110 pesos, hoy vinimos a un remate, estuvimos en Del Campillo, realmente muy buenos valores. ¿Esos precios acompañan o alivian esta carga fiscal? Y ayuda, pero bueno, acá el problema hoy la hacienda es muy el caso, pero tendría que estar un porcentaje más arriba. Lo que pasa que cuando, menos mal que repuntó un poco la Hilton, porque se te cae China, se había quedado la Hilton, se había quedado Israel, y encima un mercado interno totalmente destruido, no acompañaba nada. Ahora, si llega la reactivación, si empieza el caso, bueno, empezamos un poquito, pero hoy estaban pagando 170, 175, 180, en el mejor de los casos de la carne, y la verdad que no es despreciable, pero es un número muy justo. Uh-huh. Con respecto a lo que van a ser las políticas de este 2020, desde el IPCBA hay nuevos mercados, conservar los que ya se han conquistado. Mira, manteniendo lo que tenemos, ya como está contento, pero bueno, sí, la gran deuda que nos queda es el 100% de Japón. Hoy Japón está, todos sabemos que es libertosa sin vacunación, pero bueno, íbamos a aprovechar la feria ahora en marzo que se hacía en Tokio para seguir discutiendo esto a nivel diplomático, allá junto con el Consejo Sanitario y demás, pero se suspendió la feria por coronavirus, así que está un poco todo confuso, ¿no? Pero sin duda que hay que tomar lo que tenemos y buscar lo nuevo, ¿no? Uh-huh. Todavía queda la deuda interna pendiente, que es la de la República de Patagonia, que paradójicamente no deja de ingresar carne hacia el sur, carne con hueso, ¿no? Pero seguro, además, este doble estándar sigue siendo una locura. Nuevo, fíjate que hoy todos los países vecinos Mercosur son libres de cosas con vacunación y están vendiendo carne a todo el mundo, ¿no? Pero bueno, cada vez que hablo de la barrera patagónica se enoja Moralejo, bueno, ahora se enojaría Sirioto, y se enoja en el gobierno nacional, así que más vale que no, espero que no se enoje más nadie, ¿viste? Pero honestamente la barrera sanitaria sigue siendo como una cuestión política. No técnica, una solución técnica también una discusión política, entonces nunca va a tener debilidad. La página de Senasa dice muy claro como es, plantea que el hueso es intrascendente, la transmisión de astosa en el hueso plano es intrascendente. Uh-huh. Eso lo dice la Organización Internacional de Episodios, que también dice lo mismo, así que bueno, técnicamente el hueso plano no debería por qué no pasar. Uh-huh. Eso técnicamente. ¿Y esto desde el IPCBA se ha planteado? ¿Qué se dice? Porque obviamente me imagino que debe haber visto funcionarios de diferentes índoles, ruralistas, del IPCBA, de los gobiernos provinciales. Mira, ¿cómo es? Yo lo he planteado desde Federación Agraria y lo hemos planteado también en el Instituto, y la respuesta que me han dado en los entes sanitarios, que es donde hay que discutir esto, en los entes técnicos, te dice que la discusión está en el escritorio de los gobernadores. Uh-huh. Está bien. Dice, mira, la discusión está en el escritorio de los gobernadores, lo han hecho. Entonces, bueno, ahí, listo, ya no puedo hablar más nada. Como te decía, si la discusión técnica se transforma en una discusión política, y vos sabés que a mí la política me gusta más que el dulce leche, eso no hay ningún secreto, no está mal que se haga política. Ahora, lo que pasa es que cada cosa en su ámbito, ¿no? Sin dudas. Chito, ahora hay una jornada en Río Cuarto, ¿por qué nos comentás un poco? Se están preparando y bueno, y seguramente hay una agenda de actividades muy, pero muy importante, ¿no? Sí, arrancamos el año con Río Cuarto, en marzo, después hay diferentes pedidos, entre eso hay pedidos para hacer jornada en Salta, hay pedidos para hacer en la provincia de Buenos Aires 2 o 3, hay pedidos para hacer Mendoza, hay pedidos para hacer en Las Pampas. Uh-huh. Bueno, ahora sí, indudablemente, mira, alguna vez algún burócrata me dijo en Buenos Aires que hasta cuándo íbamos a poder con la jornada esta. Y si hasta que los productores digan basta, y bueno, si los productores te lo siguen pidiendo, porque realmente sirve, ¿no? Sin duda. Así que bueno, ahora si no recuerdo mal la fecha, es el 19, vamos a hacer la primera jornada, una jornada a campo con la gente de Río Cuarto, pero trabajando mucho, es un sistema muy interesante porque el ciclo completo, así que bueno, van interesados.
interesantes técnicos y panelistas, así que vale la pena verlo. Chito, ¿qué expectativa hay de acá a fin de año con respecto a la carne? Por lo menos tu visión personal, porque sabemos que el mercado en sí es una incertidumbre y nadie tiene la bola de cristal, ¿no? Mira, hoy más que nunca dependemos del mercado interno. Eso te lo puedo dar, pero eso puedo discutir a cualquiera, porque bueno, indudablemente que la Hilton haya aumentado un 10% sirve, que Israel haya aumentado un 10% sirve, que consigamos nuevos mercados sin duda que sirve, pero hoy con un China, por supuesto que si se recupera China, sería fabuloso, además no compite con el mercado interno, lo hemos charlado varias veces contigo, pero recordemos que el 75 al 80% de la carne que producimos es el mercado interno, entonces dependemos fundamentalmente de la reactivación o no de la economía argentina. La pausa, luego continuamos aquí en Campo al Día. Ganale al precio de la nafta. Llená el tanque con las tarjetas de crédito de Paquetes Pampa. Con el 40% de los sábados, no lo dudás. Atención, amigo productor. Alambrados Gaber. Alambrados, cercos perimetrales para lotes y campos. Corrales, colocación de tranqueras, mangas. Alambrados Gaber, 2302-348601. Carlos Aymar, venta de campo. Vendemos su campo, vivimos en el campo, sabemos de campo. Desde 1973 en el mercado. Carlos Aymar, aymarcampos.com.ar. Ferias Rodeo Winca SRL, remates, ferias, comisiones, más de 40 años al servicio del hombre de campo. Remates en Winca Renanco el tercer viernes de cada mes en el predio de la Sociedad Rural, desde la hora 11, por Ferias Rodeo Winca SRL. Seguimos con más información y en este caso vamos a ir con lo que fue el remate que se llevó a cabo tradicionalmente por Ferias Rodeo Winca, el remate mensual, pero que fue el miércoles, ya que normalmente se hace el viernes, pero había un feriado largo el fin de semana anterior, en consecuencia había problemas con el traslado. Así que se hizo el miércoles en el predio, como es habitual, de la Sociedad Rural de Winca Renancó. No te va a entender, a ver que vale para arrancarlo, que dio el cuarto, para lo que dijo el cuarto. ¿Cuánto? Bueno, vaquillona, pesada la vaquillona, puesta la vaquillona, que vale para arrancarlo, otra cosa, bueno, pasa, José. ¿Qué vale? ¿Cuánto? 8-5. 8-7, ni para un ni para mí.
8-6, tengo 8-6, 8-6, 20, 50, 60, 7, 7, 10, José, 7, 10, 7, 20, 30, 40, 50, 50, 60, 70, 80, 8-8, 8-10, 8-10, José, 80 y 8 y 9. Millán 88, el 20, Ricardo. Los dos, Millán, muy bien. El 21 también, Ricardo. Lote 22, también hembra, gorda la hembra, puesta la hembra, José, que vale, mi plata, 88, José. 85, tengo 85, 20, 50, 6, 7, 50, 7, 7, 20, 50, 7, 8, 8, 8, 10, 8, 20, 8, 8, 20, José, 8, 20, 8, 30, 30, 8, 40, 40, 8, 50, 60, 70, 70, 70, 70, 8, 80, 8, 90, 89, José, 9, 9, 10, 9, 90, 90, 9, 9, 19, 12, 9, 10, 19, 19, 19. Esperamos. Este hizo 88 y junto con este. No, no hizo 99. Los que digan cuánto esperando. Sí, de 92 no hay nada. Miren qué papa, excepcional. 92 no hay 8, nada. 8-9, tengo 8-9, 9-20, 9-50, 70, 90, 90-20, 90-40, 90-50, 90-70, 91, 1-20, 1-40, 1-40, 91, 1-40, 1-60, 1-60, 1-70, 1-60, 1-60, 1-60, 1-60, 1-60, 1-60, 1-60, 1-60. Garabino 2, vamos adelante. Corral 39. Seguimos. Si este pobaquillón está en tal de vaca, ¿eh? A ver, el otro 39, ponme el pato para arrancar lo que a vos te encanta esto. A ver, sí, qué linda frase esta, ¿eh? A ver, el otro 39, ponme el pato para arrancar los pollos, ¿está bien? Sí, pero me da. Sí, está bien, ¿no? A ver, el otro 39, ¿cuánto? No hay nada, chido, 80 mango esto. A ver. No hay nada, 80, no hay nada, 80, muchachos, no hay nada, 80, miren lo que es esto, lote, el primer lote es el más barato. Vale, 7-2, Juan. No, a ver, excepcional, que vale. 7-2, tengo 7-2, 53, 54, 55, 56, 6, 57, 7, 6, 51, 6, 50, para 2, 6, 52, 6, 50, para 2, Piloti, 6, 50, vamos al lado. ¿Todas? Todas, sí, señor, la mejor compra que ha hecho el amigo hasta el momento. Lote 40. 40, bueno, vaca también, ahora sí, vaca, porque plata para acá, lo que vale 7-5, 7-5 vale, vale 7-5, 6-8, tengo 6-8, 8-8, 6-8, 8-8, 59, 9-50, 9-50, 70, 70, 50, 8, 70, 1, 70, 2, 70, 1, 70, 1, 70, 1, 70, 1, 70, arre, 70, vamos adelante, vamos distinto dueño, está un poquito menos gorda, 6-5 vale, buena vaquita también, ponga de plata para acá, la mía plata vale 70, barracada, vale 70, 70 vale barracada, 70, 6-5 tengo, 50, 6-50, 7-50, 50, 6-8, 8-8, 50, 6-8, 1, 6-8, 2, 8, 1, 2, 6-8, 20, fuera. Arre, 6-8, vamos adelante. A ver, muy bueno lo que viene, a ver, el lujo que vale barracada, que está disparando. ¿Qué vale? 75, no hay nada, esto es livianito y es tipo, es nuevito, a ver. ¿Qué vale? 6-8, tengo 8-8, 50, 9-9, 50, 70 y medio, medio 1. 1, 1 y medio, 1 y medio, 70 y 1, 52, 2, 50, 50, 7, 3, 3, 3, 5, 4, 7, 4, 4, 4 y medio, 4 y medio, 7, 5, 5, 5 y medio, 7, 5, 9, 7, 5, 1 y medio. Arre, 7, 5, al lado, y más gorda están estas, 70 y medio, 1 y medio, 2 y medio, 3, 3 y medio, 7, 4, 4 y medio, 7, 5, 5 y medio, pero 7, 6, 5 y medio, 9, 5 y medio, 1 y medio, pilote, 5 y medio. Sí señor, las compañeras al lado, a ver, 6-8, 50, 9, 50, 70 y medio, 1, 1 y medio, medio, 7, 2, 2, 2 y medio, 2 y medio, 7, 3, 3, 3, 3 y medio, medio, 7, 4, 4, 4 y medio, 7, 4, 2, 7, 4, 1 y medio, arre, 7, 4. Los amigos Rigle, es una buena esperanza, miren qué torazo, 150 días de pilote, ojo al piojo muchachos, a ver. De a dos lotes vendemos torazo excepcional, netamente de fibra también. ¿De qué vale para arrancarlo? Vale 80 mangos. ¿Vale 80 mangos? No, no. 80 mangos, 152 corral, muchachos. Mira el negocio. Rinde 4 puntos más que todo el toro que vendimos. Toma. A ver, vale 80. 80 vale, vale 80. 80. 79, 78. Ni para uno ni para mí. Mirá el toro. Y 5 y vamos. Vale más, Miguel, ese toro. 7-2, tengo 7-2, 7-2, 7-2, 7-2, 1, 7-2, 2, 2, 50, 3, 50, 4, 50, 7-4, 1, 7-4, 2, 7-4, 2, 7-4, 1, 7-4, 2, 7-4, 2, 7-4, 4, 1, 7-4, 2, 7-4, 2, 7-4, 2, 7-4, 2, 7-4, 2, 7-4, 2, 7-4, 2, 7-4, 2, 7-4, 2, 7-4, 2, 7-4, 2, 7-4, 2, 7-4, 2, 7-4, 2, 7-4, 2, 7-4, 2, 4 y medio, 4 y medio, 7450. Lote 79, buen toro también. Lote 79, 69 y medio, 70 y medio, 71 y medio 72, 250, 50, 73, 320, 350, 370, 370, 74, 4, 4, 10. José 74, vamos adelante. Muy bueno lo que viene.
conjunto muy bueno de macho pesado, hay muy lindo ternero liviano y después un conjunto soberano de ternera. Vamos a comenzar, lote 122, son 9 los novillos, grandotes, muy lindo de estado, casi gordos. 9 son, lo que vos digas, Miguel, que vale 30.000 barracados, 350 pesos abajo de los patos, 350, 340. Vale 30.000 barracados, vale 30, 30.000, vale los 30.000, 30.000 vale 30.000, 30.000, 30.000. 36, 26, lo que vale 30, 26, 6, 26, 6, 26, 26, 6, 26, 6, 26, 26, 6, 26, 6, 26, 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 270 pesan muy bien porque la plata para arrancar, lo que vale, ¿quién cuánto? Y es la plata, 27 vale, 27, 26, 500, 26, a los 26, 270 pesan, 26, 26 mil pesos, 26 mil, 26, a los 26, 26, 26, 26 vale, vale los 26, 23, no, 26, 26, 26 vale, vale 26, Beni, 26 mil, Costa, Pato, 26, 270 mismos kilos, a ver, con la plata, que vale, ¿cuánto me recaudo? 30 y 60 mismos kilos, 23, tengo 23, 33, 23, 200, 500, 700, 24, 42, 45, 400, 25, 500, 5200, 5300, 5500, 5600, 700, 5800, 5900, 26, Miguel, 26, 6600, 26.000, 1, 26.000, 600, 62, 63, 64, 65, 66, 66, 612, 529. Don Rubén Lerdo, 26.500, 26.500. Los grandes estos de hueso, buenos son estos, ¿eh? Lote 125. ¿Qué, Rubén? Mande. Lote 125, muy buenos son, que no visito esto, ¿eh? ¡Qué novillito espectacular! A ver, ¿qué novillito espectacular? ¿Qué vale para arrancarlo? ¿Qué cuánto esperando? ¿25 vale? A ver, ¿25 vale? ¿25? ¿25? ¿25? 20.000 tengo, 20.000, 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 500, 1, 500, 2, 500 y 3, 39, 24, 4, 400, 400, 4, 200, 4, 300 y 400, 500, 4, 4, 1, 4, 400, 24, 24, 424. El flaco llegó, muchas gracias. 30 y 60 días de plazo, porque el plata arrancado, no, el novillo, razonablemente, 240 kilos que vale 24 arrancados, 24. 22 tengo, 22, 2, 22, 22, 1, 22, 2, 22, 503, 500, 24, 400, 42, 43, 43, 44, 44, 45, 45, 46, 4, 502, 4, 524. Agronegocios, agronegocios, vamos al lado. 24, 500, Miguel. Excepcional lo que viene, unos 327, muy buenos son, ¿eh? Excepcional, ¿cuántos son, Miguel? No, son 42 y uno va aparte. ¿Cuánto pesa, Miguel? 42 son, ¿eh? 42 y uno va. A ver, limusín son, ¿eh? No, hay 42. El que está pintado va aparte. Clarito, el que está. Va aparte, a ver, pintado aparte. 20.000, 620, 20.000, 20.500, 1.500, 22, 500, 30, 500, 24, 400, 400, 400. 400, 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
Lote 128, qué linda tropa también, pesadito esto, el lote 128, pesadito, que vale para arrancar lo que Dios cuarto esperando. Ahí nomás, Brunito, ahí nomás, ahí nomás. Para que me pase un lote, vendo el anterior, los colorados anteriores. Está bien, Ricardo, ¿no? Sí. El colorado anterior, quédate ahí, Brunito, quédate ahí, no hagas para. No, quédate ahí, quédate, no hagas para atrás, quédate ahí que vamos a pisar el muro. Ahí nomás, lo vendemos atrás. Con 30 y 60 días, los colorados. Se puede... No se puede cargar por orden de la policía sin guía. Perfecto, hay una nueva disposición que sin guía no se puede cargar, así que hay que hacer la guía para ir cargando para evitar inconvenientes. Nueva disposición policial, lote 128 vendo, el colorado muy bueno. A ver qué vale, Eduardo, ¿cuánto? 30 y 60 días, que vale para 24 arrancados, 24 los colorados, 24. Compañero negro, compañero por negro. No puede dar un poquito para atrás, son novillos. Son novillos, se ven bien, Miguel, ahí se ven bien. Los colorados, que vale para Carlos, que tiene en cuenta. Miguel, los lotes, ¿eh? A ver. A ver qué vale, 24, 20 mil abiertos, 20.500, 21, 500, 22, 2.500, 523. Eduardo, 200, 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
Suárez Puente SRL, inmobiliaria, ofrece las mejores herramientas para la comercialización de inmuebles rurales y urbanos. www.gustavopuente.com.ar, la página donde encontrás las mejores oportunidades de inversión. Quintana 542, Santa Rosa, La Pampa. Teléfono 2954-427340 o 2954-1559-0743. Colegiado 674. Esto de alguna manera parece ciencia ficción, pero lo que intentamos mostrar es que la tecnología está evolucionando, que en muchos casos se está incorporando y que además localmente en nuestra región estamos trabajando con empresas privadas, con desarrolladores tecnológicos que están avanzando en el diseño de este tipo de productos y que ya tienen algunos que están en su etapa precomercial. Estos dispositivos, básicamente los que mostramos son cuatro. Un sistema de monitoreo satelital de aguadas que se puede comunicar vía satélite o a través de 3G y nos dice cómo está funcionando una aguada, si tenemos agua en el molino, si está saliendo agua por el caño de alimentación y si la varilla funciona o se rompió, y si sucede eso nos dispara una alerta diciéndonos que nos estamos quedando sin agua y que el molino está roto. Además puede recibir información que le permita abrir o prender, por ejemplo, una bomba accionada energéticamente o una bomba solar, o puede abrir o cerrar una tranquera. A este dispositivo se le suma una balanza automática de peso al paso y un comedero inteligente que lee las caravanas de los animales y en función del dato que nosotros le cargamos para ese animal, le dosifica la ración, la cantidad de grano o de suplemento que nosotros estipulamos para que tenga una correcta ganancia de peso. Seguimos acompañándolos con más información y en este caso vamos a decir que también estuvimos en el remate televisado de Alfredo Esemondino con más de 11.500 cabezas. Con su dinámica realmente interesante, con valores superiores a la plaza, la verdad que un remate muy pero muy bueno. Allí estuvimos y aquí tenemos algunos de los lotes. Pasamos 60 novillos de Marcelo Moreta, 60 sobre los novillos, algo tiene entre 90 y 420, doble piso, plata, cuanta, la que quieran, lo que me digan cuánto vale, ahí está, qué novillo. 390, 420, ahí lo tiene, que es, ¿cuánto? 6-4 tengo acá, 6-4, 5 y 6, 6 con 7, 7, 7 y medio, 68, 8 no, 67 y medio, tengo hoy una, 7 y medio, 2, y el 67 y medio tengo ese cuerpo, pero nada. El número 1, Charlie, muchísimas gracias. Ahora descansó. No sé, no sé, pero vamos a quedar solos. Cuidado, Charlie, quedate. 2-19, muchachos, vamos. Vamos a la deuda. Ah, el mismo, 18. ¿Qué diferencia tiene? Charlie, ¿querés las dos? Son dos dobles. Listo. Muchísimas gracias, Carlitos. Ojo con este, el Oliva, del amigo Osvaldo Oliva. Novillo importación, 40 sobre novillo, están en Huinca, Renancó, Córdoba, el novillazo. Hay clase, calidad, determinaciones, los tienen, pónganle plata nomás, cuantas la que quieran. Pero lo que me digan que es, novillazo, 65, 165 pesos, tengo, arrancamos, vamos, 166. Espero 66, 67, 68, 69, 68 y medio, 69, no, 168 y medio, tengo hoy una, 8 y medio, 2, y el 168 y medio tengo ese bajo. Pero nada, 8 y medio, una 2 y 8 y medio se puede. ¿Cuál?
El número 20 llegó, muchísimas gracias. Vamos a darle a Nicolás Pampa, a Raúl Amado. 35 son las vacas para exportación. Ahí los tienen, muchachos, 35. Bien puesta la vaca. El lémol, la carne a levantar. Ahí está, 35 son las vacas, pero la tacuanta, la que quieran. Lo que me digan, muy bien puesta. Raúl Amado, 35 son. Están 20 kilómetros al oeste de Real Nicolás Pampa. Marcelito, después que deje de jugar durante el teléfono, presta atención a la vaca, vaca de exportación. Lo está jugando con el teléfono. ¿Qué alguna bajaste alguna aplicación nueva, ¿no? O jugar los jueguitos. Bueno, vamos. Correr 22 a Raúl Amado. Plata, cuanta, la que quieran, lo que me digan. Hay una de rechazo. No hay problema, si ahí me da rechazo la dejamos, pero está muy bien puesta todo, me parece. Rodizante la va a cargar, si hay alguna vaca que no vaya, la sacamos, no hay problema, pero fíjense que va a probar. Listo. Marcelito, ¿cuánto vale? ¿50? ¿Arrancamos de 50? ¿No? ¿140 pesos tengo? ¿Arrancamos? 141, y 1,2, y 2,3, y 3,4, y 4,5. 5, 5 y 6, 6, 6 Marcelito, no, 145, sí, hacelo todo, 145 pesos, tengo hoy una, 145, 2, y el 145 y medio, 46, 6 y medio, 47, no, 6 y medio, una, 2, y el 6 y medio es el 4. ¿46 y medio, sí. ¿Qué número? El 8. Listo. Se fueron para Winca, Blanco. Vamos ahora al 2-29, Carlitos Olivero. 65 son los terneros. Están 15 kilómetros al norte de Winca, Blanco. 65 son los terneros. Ahí los tienen entre la tacuanta, 100 pesos tengo hoy. 1 y 1 con 2 y 2 con 3 y 3 con 4 y 4 y 5 y 6 y 7 y 8 y 9 110 110, 111 112 113 ¿no? Y bien, ¿no? 112 pesos, ¿no se estás? 112 pesos, 13 114 no, 113 pesos tengo hoy una, 13 voy 2 y el 113 pesos tengo ese valor. Pero, nada. Mirole Viva, Arahuinca se fueron también, muchísimas gracias. Vamos al lote 30. A Raúl Amado, 20 kilómetros al oeste de Real Nicolás Pampa. 30 y 60 los días, 41 son los terneros. Pónganle la prelata que quieran, ¿cuánta? 41 los frente están acá en Real Nicolás. El amigo Raúlito Amado. Ahí está, muy linda clase, muy linda calidad, guarda, miren qué carrera. Los 41, para todos, ahí está. Cuánta la que quiera. 100 pesos tengo, arrancamos hoy. 100 pesos tengo, arranco, vamos, 1, y 1 con 2, y con 3, con 4, con 5, con 5, con 6, con 7, con 8. 108, 109, 110, 111. 111, 112, no, 111 pesos tengo hoy una, 112, 113. No, son buenísimos, tres ahí. 13. 13, 114. 113 pesos tengo, 13, hoy 2, y el 113 pesos tengo ese barra. Pero, 14, 115. No, José, correte por favor. 114 pesos tengo hoy una. 14, 2 y 14 se juega. Ahí contrasar en comisión, muchísimas gracias. Vamos ahora al 31. A José Busurro, Victorica, La Pampa. Miren qué terrenazo, 30 y 60 días. Son 175. Puede ser una doble, una simple, como quieran, pueden ir todos.
elijan una simple ternero, muy lindo ternero de la Pampa, miren los kilos que le faltan, tiene clase, calidad, tiene tamaño, le faltan kilos, ha venido muy sufrida la Pampa, pero tienen el Angus de la Pampa, es inconfundible. Ahí la tienen, cuanto vale la que quieran, puede ser una doble o una simple como quieran. 100 pesos tengo, arranco hoy. 100 pesos tengo, arrancamos, vamos. 100 pesos una, 100 pesos dos. Y el 101, y uno con dos, y dos con tres, tres con cuatro, cuatro y cinco. 5 y 6. 6 y 7. No, 106 pesos tengo al frente, voy una. 106, voy dos. Y el 106 pesos tengo y se va. Pero, nada, 6, una, dos. Y el 6 se mueve. Vengo, muchísimas gracias a todos. Se fueron los 175, muchas gracias, Fran. Vamos ahora al recuerdo de Nico, 75 son los terneros. La sucesión, mi amigazo Jorgito Antonelli. Un beso grande, Nena, los chicos ahora que están acá, muchísimas gracias. El recuerdo, 20 kilómetros al sur de Real Nicola, Pampa, 75 son los terneros, 30 y 60 los días para pagarlo. Lindo ternero ese. Lindo ternero y le faltan kilos. Tiene caja, tiene tamaño, faltan kilos. ¿Cuántos muchachos lo que quieran? Lo que me digan cuánto vale, que 100 pesos tengo, arranco, vamos. 101, y uno con 2, y con 3, con 4, con 5, con 6, con 6. 105 pesos tengo abajo hoy, no, 105, con 6, con 7, con 7, es barato ese terreno. 106 pesos tengo hoy, una, 106, voy 2, y en 106 pesos tengo y se va a hacer. Pero, ¿dónde? 107, 7 con 8. No, 107, 1, 2 y el 107 es el que mueve. Pero le iba 107. Pasamos ahora a los tatas, 100 terneros y ternera. El acto le tranquilo a estos, guarda. 105, 115 los kilos. Filmado por el patrón del mal, Paulino Erazo. 30 y 60 los días, sí señor. André Paulino, sí señor, 30 y 60 los días, no te vas de vos también, ¿eh? No te vas de vos. Ojo, no, no te vas. Gracias, Paulino. Firmalo, Paulino. Para que quede registro, firmalo, podés firmarlo como Paulino. No, porque si lo firmamos después tiene las cámaras. No, pero lo mostré. Allá atrás. No, si tu cuerpo está perdido. Si lo compras, se lo lleva. Ahí está. Ahí está. Gracias. ¿No te vas? Gracias, Paulino. Vamos a dejar todo escrito así para que no se nos sigan yendo, si no nos quedamos solos. ¡Vamos! ¡Listo! Agropecuaria Los Tatas. 15 kilómetros al sur de San Rafael, Mendoza, 100 son. Los terneros y terneras, plata cuánta la que quieran, que es 100 pesos, tengo arranco, bajo, 2 con 4, con 6, con 8, 110, 12, 14, 16, 18, 18, 120, 20, 22, no, 120 pesos tengo a mi derecha, 21, 22, 23, 24, 24, 25, 26, 27, no, 126 pesos tengo una, 26, 2, 27, 28, 29, 29, 29, 130, 30, 31, no, 132, y el 130 se muere, no espero más, nada, nada, no hay más, 130, Richard Sáenz, muchísimas gracias, al López 74. Vamos al redondo, José Luis. Un gran abrazo le mando, un grandísimo abrazo a Luisito Viglione que se está recuperando, está mirando el programa Luisito Viglione,
lo queremos mucho acá, lo extrañamos, así que le mandamos un gran abrazo. Está Carmelo acompañándonos. Un gran abrazo, Luisito, Diego, que están ahí mirando. Así que bueno, amigos que siempre están a la par nuestra y siempre van a estar. Así que recuperate nomás, ya salí con Maxi para los remates, Luisito. Ya te espera Maxi, te pasa a buscar a Buena Esperanza, a la barriga, a los televisados, a todos lados, que siempre estás parte de nuestro equipo. Un fuerte abrazo, Luisito, recuperarse rápido. ¡Vamos! Lote 74. 40 son los carneros y carneras firmados por Rodi Sánchez, 7 kilómetros al sur de Adolfo Manprat, La Pampa. 40 terneros y terneras, 25 machos, 15 fritas, plata, cuanta, la que quieran. Lo que me digan cuánto vale, 100 pesos tengo, arranco hoy. 100 pesos tengo, arranco. Para Cito Meliz, 102, 2.4 y 4.6, saben lo que digo. 5, 6, 7, 8, 9, 10, con 11, 12. 12 no, 111 pesos, 12, 13 me siento. Barato, está bien más. 112 pesos tengo a la izquierda, una, 13. 13, 14. 14 sí o no. 14, 15. Gracias, 114 pesos tengo una, 14 voy dos. Y en 114 pesos tengo ese cuerpo. Pero, nada. Rodri Sánchez llevó 114, se quedaron en Relicó. Julito de Día. Ah, Julio de Día fueron. Muchísimas gracias, Julio. Para el lote 75, amigo Marenker, firmada por nuestro amigo Néstor Anduso, representante y amigo de la familia de la casa desde muchos años ya, 20 kilómetros. Embajador Martín y La Pampa, 50 son los terneros y terneras. 50 son los terneros y terneras, 26 son los machos, 24 las hembras. El amigo Manéque, ahí está, mi plata, cuanta, la que quieran, lo que me digan cuánto vale, punto, ternero y ternera, lo que quieran, cuánto. Para llenar los campos, muchachos, con estos terneros, flacos, tranquilos, ahí están, 90 pesos, tengo arranco, 2 con 4, con 6, con 8, 100 redondos, 102. No, 100 pesos tengo abajo, una, 100 pesos tengo en el 2, y en 100 pesos, 102, no es, fíjate, prendete ahí, 101, no, 100 pesos tengo, frente voy una, 100 pesos en el 2, y en 100 pesos tengo ese barco, pero, 101, 102, eso no lo tengo, 3, 104, no, 3, no 2, y en 3 el 4. Los 4, 105, no, dale, no pesa nada. 105, 106, Pablito, ¿sí o no? 107, 108, 102, y el 7 es el 4. Deito Basqueto, 107, muchas gracias. Vamos a Claudio Basterra, 10 kilómetros al este de Realicó, La Pampa. Filmado por Rodri Sánchez. ¿Dónde está Rodri? Comió la remate. Confirmame la voz. ¿No te vas, eh? ¿Te vas? No. No, no, Rodri. No traiciones. No. Mirá que está en la cámara. No van a dejar solo. O sea, cuando te vean comer gordo te mandan de vuelta, tampoco es solo. ¡Vamos! Sí. Se nos están yendo, no. Nos vamos a quedar solos con la mano. ¡Listo! ¡Vamos a Claudio! Basterra, 25 terneros y terneras, hay 15 machos, 10 hembritas, 10 kilómetros al este de Realicó, La Pampa, qué lindo ternero, 100 pesos tengo, fíjense eso, Tigre, Richard, Ricardo, fíjate esos terneros, miren esos terneros, todos, 100 pesos tengo, arranco, vamos,
100 pesos tengo arranco hoy. 100 se escondieron atrás de los pesos. 100 pesos una, 100 pesos dos. Están en Renicó. Vamos. 100 pesos una, 100 pesos dos. 101, 1 con 2 y 2 con 3, 3 con 4 y 5, 6, 7, 8, 9, 110, ¿no? 109 pesos, 10 pide, ¿no? 109 pesos, tengo hoy una, 9 con 2 y en 109 pesos tengo ese cuarto. Pero, nada. Racito Villanueva, 109, gracias. Bien, así de esta manera estamos arribando al final de esta edición de Campo al Día. Si Dios quiere, nos volveremos a reencontrar la semana próxima y si no, también a través del canal de YouTube Realicó Noticias. Allí pueden vernos. Por su atención, muchas gracias. Que Dios los bendiga. Será hasta la semana que viene.